Con su venia, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores. Las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos concluimos el día de ayer y hoy de manera formal uno de los procesos legislativos más importantes de los últimos años en materia de derechos humanos, con la aprobación de las modificaciones al decreto aprobado por el Senado en abril del año pasado, a través del cual se expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones normativas relacionadas, contaremos con un marco jurídico fortalecido que brindará una mayor protección a ciudadanas y ciudadanos frente a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En opinión de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del señor Juan Méndez, hasta hace poco relator especializado en Naciones Unidas en esta materia, el dictamen que hoy ponemos a su consideración es acorde a los estándares internacionales y constituye un importante instrumento legal que, de implementarse efectivamente, contribuirá de manera decidida a superar los retos que el país enfrenta en el combate y la erradicación de esta aberrante práctica. En razón de lo anterior, proponemos, aceptamos adicionar una fracción sexta al artículo 6 a efecto de que se enuncie expresamente como un principio normativo de la ley la prohibición absoluta de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En nuestra opinión, dicho principio refuerza la prohibición estricta, completa, incondicional e imperativa de dichos delitos y ayudará a orientar y dotar de mayor certeza tanto el actuar de los órganos ejecutivos como las resoluciones del Poder Judicial. En el artículo 13 aceptamos modificar el segundo párrafo del precepto en mención a efecto de armonizar las reglas de responsabilidad penal correspondientes a los superiores jerárquicos. Al respecto, estimamos oportuno que el segundo párrafo del precepto sea modificado a efecto de que los superiores jerárquicos sean considerados autores del delito de conformidad con lo previsto en la legislación penal aplicable, lo cual, dicho sea de paso, atiende la inquietud externada en el sentido de que un superior jerárquico no solamente podría ser considerado responsable cuando ordenará a otro la comisión del ilícito. Igualmente, aceptamos la modificación al artículo 14 que emprendió la Cámara de Diputados en la revisión de nuestra minuta, donde se elimina la redacción que establece que se entenderá por tentativa punible del delito de tortura cuando el sujeto activo hubiese iniciado su ejecución sin que éste se hubiese consumado por causas ajenas a su voluntad o cuando el sujeto activo hubiese ordenado a otro la comisión del delito y por causas ajenas a su voluntad, este no se hubiera consumado. Quienes formamos parte de las comisiones dictaminadoras coincidimos en que resulta viable la eliminación del segundo párrafo del artículo 14 contenido en el dictamen a fin de evitar una eventual que una interpretación equivocada con lo previsto en el artículo penal federal pueda derivar en una antinomia.
En el artículo 16 modificamos, aceptamos la modificación a su párrafo segundo y además aceptar la adición de un tercero a fin de garantizar que los servidores públicos investigados o vinculados a proceso no puedan interferir u obstaculizar las investigaciones. Para ello, se pretende señalar expresamente que dichos servidores públicos, además de poder ser sujetos de suspensión, también se les podrán imponer medidas cautelares, así como las medidas administrativas y provisionales que sean necesarias de conformidad con la legislación. Igualmente, aceptamos la modificación al artículo 22. Igualmente, el artículo 33, que por obviedad del tiempo voy a permitirme brincarme en las particularidades, voy a integrar de manera íntegra esta intervención para que sea publicada en el diálogo de debates. Permítame, presidente, simplemente emprender la redacción de manera general. Me detendré en algunas particularidades para en todo momento no pasarme del tiempo previsto por el reglamento. El artículo 35, igual modificamos la, aceptamos la modificación de su fracción séptima, igual en el 39, en el 43, es importante que se precise la hipótesis prevista en la parte final del artículo, ya que solo debe referirse a aquellos casos en donde exista queja en trámite ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en los organismos de protección de los derechos humanos. Igual la modificación del artículo 45, y respecto a la modificación del artículo 50, se hace uno de los cambios más relevantes, algo en lo que no fue posible transitar aquí en el Senado, y que afortunadamente en la Cámara de Diputados encontramos, y lo debo decir además felicitando que haya habido esta actitud recapacitación por parte del gobierno, y finalmente en la Cámara de Diputados se acepta la modificación. Me refiero al establecimiento expreso de la exclusión de toda prueba obtenida a través de la tortura u otras violaciones a derechos fundamentales. Prácticamente la minuta que sale del Senado de la República, como yo lo señalé en su oportunidad, esta parte no habíamos logrado los consensos y lo manifestamos en su momento esta preocupación. Sin embargo, ahora en la Cámara de Diputados se establece que también todas aquellas obtenidas, las pruebas me refiero, por medios legales, pero derivadas de dichos actos, no serán de ninguna manera reconocidas como una exclusión de la prueba. Lo anterior es acorde a la obligación internacional del Estado mexicano, previsto en el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la cual prevé la norma denominada regla de exclusión, misma que busca salvaguardar el derecho al debido proceso y generar un poderoso mecanismo para desincentivar el empleo de la tortura. En este sentido, también nos parece importante la eliminación de la última parte del párrafo primero, así como el texto del párrafo segundo. Adicionalmente, se propone incluir un segundo párrafo en el cual se establezca que las pruebas únicamente podrán ser admitidas y valoradas en juicio en aquellos casos en que se solicite su inclusión a fin de probar los hechos de tortura u otras violaciones a derechos humanos de los que fue objeto una persona. En nuestra perspectiva, las modificaciones a este artículo, sin lugar a dudas, representan uno de los avances normativos más significativos en la lucha contra la tortura y la impunidad de nuestro partido, en nuestro país. Por lo que corresponde al artículo 58, es importante añadir que el Secretariado Ejecutivo no debe valorar estos casos concretos para la pertenencia de servidores públicos en las fiscalías, ya que además de incidir en la integración y permanencia de elementos de dichas instituciones, no se encuentra justificada la necesidad de hacer excepciones en materia de tortura. Igual aceptamos la modificación al artículo 60.
63 al 66 al 71. Cabe precisar que en este caso es muy importante distinguir que hubo un debate entre la Cámara de Diputados y nosotros y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer plausibles las modificaciones al mecanismo de prevención contra la tortura que está adscrito a la CNDH, puedan tener una viabilidad también por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se atendió nuestra preocupación de que no se tocara los elementos sustantivos del comité de expertos en materia de tortura que van a acompañar al mecanismo para la prevención contra la tortura. Aceptamos, por lo tanto, también la modificación al artículo 72, 73, 74, 75, 76, 77, todos referentes al mecanismo. Y, por supuesto, es muy importante señalar ante ustedes que estamos de acuerdo con la modificación al 78, igual al 79 en distintas fracciones y al artículo 81-91. Se elimina de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la reforma en la que se establecía que el registro administrativo de la detención deberá realizarse inmediatamente después de la detención a través de un dispositivo electrónico de localización geográfica en tiempo real y envío de datos. En este aspecto, quiero mencionar que en este particular tema sí tuvimos alguna diferencia que creemos es sustantiva con la Cámara de Diputados, pero tenemos un compromiso para garantizar que existan otros elementos que coadyuven a que haya una atención a este reclamo de que cuando se detiene a una persona se tenga una total certidumbre de que esa persona se detiene de manera legal, sin tortura, sin ningún tipo de tortura, y por supuesto sea entregada a la autoridad de manera diligente y así prevenir incluso otros delitos como puede ser el de desaparición forzada. Entendemos la preocupación del gobierno frente a un mecanismo de geolocalización que se cuestiona no debe quedar en la ley, pero sí tiene que atenderse, y ese es el compromiso en la parte reglamentaria, el de los mecanismos que puedan garantizar la preocupación genuina que motivó la inclusión de este sistema de geolocalización en la minuta que enviamos a la Cámara de Diputados. Ya no sigo abundando más porque no quiero pasarme del tiempo, pero me parece que es importante destacar que lo que hoy estamos aprobando el siguiente paso del proceso legislativo, si ustedes así lo consideran con su voto afirmativo, es que vaya al Ejecutivo de este decreto para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y tengamos en el espectro del marco jurídico mexicano la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es, como ustedes saben, una ley nueva mandatada por el 73, fracción 21, inciso A de nuestra Constitución. Gracias por su atención. Gracias, senadora Angélica. Claro que sí, gracias, senadora Angélica La Peña, y nos da su intervención.